La Asociación Vigilantes del Transporte en Hermosillo advirtió sobre un posible incremento en la tarifa en los próximos meses por los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. Alfonso López Villa, dirigente de la organización, señaló que parte del gasto es cubierto por las autoridades gubernamentales, por lo que de no recibirse podría provocar que la tarifa se dispare por encima de los 10 pesos. López Villa calificó el actual servicio como regular al precisar que se registran conglomeraciones por las mañanas y por la tarde en distintos puntos de la ciudad. Añadió que a pesar de que las autoridades sanitarias no han informado sobre brotes de COVID-19 al interior de las unidades de transporte, hay sospechas de casos positivos.